Un grave accidente de tránsito se registró la noche de este domingo en la troncal del Magdalena Medio, a la altura del sector de Lopón, en donde una buseta de la empresa Cotrans Magdalena que cubría la ruta Bucaramanga-Cimitarra se volcó, dejando un saldo de 12 pasajeros lesionados. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los pasajeros saliendo por las ventanas del vehículo y ayudando a quienes quedaron atrapados. El vehículo había partido de Bucaramanga a las 4 de la tarde con destino a Cimitarra, Santander, cuando ocurrió el siniestro cerca a las 8 de la noche. Tras el accidente, las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Primero de Mayo de Barranca Bermeja para recibir atención médica. A pesar de la magnitud del hecho, no se reportaron víctimas mortales, aunque la situación generó gran preocupación por la cantidad de personas afectadas. Las autoridades de tránsito ya iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si se trató de una falla mecánica, humana o relacionada con las condiciones de la vía. Por su parte, la empresa Cotrans Magdalena aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, mientras los familiares de los heridos esperan respuestas y seguimiento al caso.